Ara de la Torre compartió que lleva 3 años con depresión. Con motivo del Día Mundial contra la Depresión, el conductor del programa Hoy reveló que lleva 3 años viviendo con depresión. Yo tengo que confesar aquí que yo padezco depresión desde no sé cuánto tiempo, pero hace 3 años me detectaron formalmente la depresión, dijo el conductor. Esto después de haber ingresado a un nosocomio por un ataque de pánico y ansiedad. Era una especie de nube negra, no quería levantarme, lloraba a solas, no sabía lo que estaba pasando. Ara de la Torre también compartió que el pasado 28 de diciembre padeció el deceso de su padre, por lo que teme se agudice su situación. Si esto ya te está paralizando, si dejas de funcionar totalmente, si te pesa despertarte, si te pesa bañarte, entonces necesitas tratarte, le sugirió la psicóloga del programa Hoy.